Bo día, hoxe vamos a ver como é o proceso de achega e mantemento básico dun composteiro. Se xa de por sí a compostase é moi flexible en canto ao seu funcionamento, esta é a parte que todavía máis se debe de adaptar ás nosas condicións particulares. Canto aportamos a semana, cantas veces vamos a semana ao composteiro, con que frecuencia facemos os remexidos, os mantementos, pois é algo que se pode amoldar perfectamente o noso modo de vida sen que iso supoña un problema po composteiro. Pode afectar a que vaya máis rápido o proceso, máis lento, que se perda algún nutriente ou que sexa máis, este máis optimizado, pero a fin de contas vai a funcionar. Ese é unha das grandes ventaxas da compostaxe. O primeiro paso que deberíamos de facer é, pois, separar na cociña, no noso día a día, eses restos verdes, eses restos de vegetais, eses restos de comida, de carne, de peixe, xa con vista ao seu depósito no composteiro. Así pois, hoxe eu trouxeme o caldeiro da casa co que serei pois estes últimos días. Como xa digo, depende moito das características de cada un canto se aporte. Eu, por exemplo, son bastante vago para levar as cousas ao composteiro, polo que adoito acumulalo, igual teño pois acumulado de toda a semana. Que problemas ten isto? Bueno, pois que moitas veces, dependendo do que botemos, ao cabo dunha semana, cando boto o caldeiro, pois xa cheira un pouco a fermentado. Non é un problema moi grave, porque unha vez misturado e mantido non nos vai a dar máis lata, pero bueno, que pode haber outras persoas que vos moleste e que prefirades leválo máis a menudo, o cal é idóneo. Que implicación ten leválo máis a menudo? Pois que bueno, temos que visitarlo máis, temos que tapar máis veces, gastar máis estruturante, que veremos agora, pero é tan viable como a outra. Entón, nada, o primeiro proceso é abrir a tapa. Bueno, este é un composteiro dun modelo determinado, da igual. Un composteiro estándar, porque ao final todos funcionan do mesmo xeito. Pode haber uns composteiros máis fáciles de traballar con eles, máis sinxelos, máis prácticos, máis duradeiros. Estes son bons modelos, pero ao final o proceso é o mesmo. Básicamente, teríamos que abrir a tapa. Eu teño todo preparado, ben optimizado de últimas remexidas, co cual só teríamos que baleirar o noso contido. Bueno, como nota o marxe, empregade caldeiriños reutilizables, que tan sinxelo como lavalos, e podemos, pois, empregalos de xeito indefinido en prol dunha bolsa que só vai a ter como fin chegar ao composteiro, baleirar e ir polixo. Pois nada, baleiraríamos todo o noso contido. Bueno, se observamos, vamos a deixar isto por aquí, se observamos o aporte, neste caso non é representativo para nada do meu caldeiro habitual de liso, non é representativo nin sequera de todo o que pode asimilar un composteiro. Fundamentalmente, neste momento, pois está cheo de restos vegetais. Temos mondas de plátanos por aquí, temos papel branco de cociña, que como sabedes, non ten tintas, nin está manchado de produtos químicos, é perfectamente factible po composteiro. Uns anacos de cebola, que estaba un pouco estragada, pousos, borras de café, aquí uns pois iso, anacos de cogumelo, que teñan visitantes. En definitiva, todo vegetal, un aporte moi sinxelo, moi básico, pero non é para nada representativo da capacidade do composteiro. Podería ter restos de comida, podería ter restos de marisco, de peixe, de espiñas. De feito, se escarbásemos un pouquiño na superficie deste composteiro, atoparíamos cunchas de mexillóns, non atoparíamos cabezas de langostinos que xa botei porque xa están degradadas a estas alturas, seguramente atoparíamos as cáscaras dos ovos que tardan en degradar, atoparíamos osos da carne. Todo iso foi recibindo este composteiro, por decirlo de algún xeito, con cero problemas. Este composteiro está ao lado da biblioteca municipal, co cal non vos tedes que preocupar por botar estes residuos, porque ben levado non vai a xerar ningún tipo de inconveniente. E máis, todos estes restos teñen unha función moi importante no composteiro, me refiro a carne ou peixe. Por un lado, aportan nutrientes que son moi valiosos para o compost resultante, como son o fósforo e o nitróxeno, que ao final están nas proteínas. Tamén fan que gañe temperatura o composteiro, polo que o proceso de compostaxe vai máis rápido. E por outro lado, evitamos botalos ao contenedor verde, que é algo que vai a desaparecer
canto antes o fagamos, pues le damos aquí una salida de reciclase de verdad. Inconvenientes, hay que tener un poco más de cuidado con mantenimiento, pero es muy muy sincero de llevar. Entonces, bueno, una vez que aportamos los restos, digamos que o siguiente paso o más frecuente es taparlo. Tapamos con algo seco que nos denominamos estructurante, que podrían ser pues follas secas. En esta época do ano hay un montón de árboles caducifolias perdiendo a sus follas, podemos hacer acopio de ellas, empregarlas para aquí. Podríamos empregar también herba seca, podríamos empregar palla, de feito a palla vai señal pues composteiros, virutas de madera, serrín, señal. Y luego también, pues por ejemplo, o ideal, que sería madera triturada, es un recurso más difícil de conseguir, pero aproveito para lembrar que dentro del concello tenemos un sistema de préstamo gratuito de trituradoras eléctricas que sirven para darle una salida a todas esas podas que podemos tener por la nuestra casa, que realmente queimamos produciendo fume, produciendo contaminación atmosférica y que ni siquiera podamos tender a ropa tranquilos, pues a ese restos vegetales podemos darle una salida e empregarlos como estructurante para el compostero. Y va muy muy bien, porque digamos que a clave de la compostaje es que esté aireado. Cuando aire circula o proceso funciona correctamente, no produce cheiros. Digamos que entonces, una vez que depositamos los restos orgánicos, o siguiente paso sería tapar. Sin embargo, yo recomiendo hacer un engadido más, en especial cuando aportamos grandes cantidades de restos, y hacer un remexido previo, una cosa muy sincera. Bueno, entre las herramientas que dispomos para hacer estos mantenimientos, muchas de vos conocedes o aireador, una herramienta esencial no compostero. Sin embargo, yo que soy un poco brutiño, me gusta empregar este tipo de ganchillas, sobre todo para este paso previo, que consiste en simplemente mover ligeramente o aporte que acabamos de hacer para evitar compactación. Así hacemos que se misture bien con estructurante y además pues disgregamos esos grumos de comida en los que al final no vaya a entrar o aire, como decíamos, como aire fundamental, pueden cheirar. Haciendo esto, cuando un compostero está ya mediado, como este caso que está a un 90%, a mayoría del resto orgánico ya quedó enterrado no propio compost previo, con cual vamos a gastar muy poco estructurante tapando. Vamos ahora a ver qué tipo de estructurantes tengo yo aquí ahora mismo. En este caso concreto, yo tengo acumulados estos dos tipos de materiales para empregar como estructurante. Por un lado, un saco cheo de follas secas que recogí en algún momento, deixeinas secar, están aquí acopiadas para o seu uso. Digamos que o estructurante que emprego con más frecuencia, sobre todo para tapar pequeños restos, bueno, por darle también un poco saída a todas estas follas que caen. Y luego tenemos este otro material que es el resultado da madeira triturada que se obtén coas biotrituradoras que se prestan gratuitamente dende o concello. Entonces aquí ya tenemos otro tipo de estructura, fórmanse como discos de madeira que se disgregan muy fácilmente y que ven es un material excelente para uso no compostero. ¿Por qué? Porque por un lado aporta esa parte seca, pero además crea a estructura, de ahí ven o nome de estructurante, que permite que o aire circule sin apelmazar a materia orgánica, evitando así cheiros. Por lo tanto, digamos que fundamentalmente emprego follas secas para tapar, pero de vez en cuando, en especial cuando fago mantenimientos más en profundidad, remexidos más profundos, y incorporo este tipo de material, en especial se noto que está algo apelmazado o compost. Bueno, una vez hemos feito nuestro aporte, está ligeramente remexido o a materia orgánica para que no esté apelmazada y se ve como quedó todo bastante bien disgregado, nos quedaría último paso, pero muy importante, que o de tapar. Simplemente tapamos un poquito los restos sin dejar espacio para que vengan pues las mosquillas a por sus ovos. Y así ya quedaría pues un composteiro perfectamente mantido. Vedes que o aspecto es fantástico, tenemos los restos de estructurante como se disgregan,
Que estaría listo para o seguinte aporte, inda que xa está bastante cheo. Xa hai que ir pensando en baleirar este composteiro.